La próxima vez tienes que estar más atento. ¿Hay algo que quieres hablar? Ya sabes, puedes hablar conmigo. Elliot, ¿cómo estás? ¿Por qué te quedas solo aquí? Ven con nosotros. Es más divertido. Sí, ven. Estamos debatiendo quién es mejor, si Taylor Swift o Bad Bunny. ¿A ti quién te gusta más? ¡Oh, déjame en paz! Sinceramente, no sé qué más hacer con él. Es un niño muy raro. A mí me da miedo. ¿Miedo? ¿Miedo? Ustedes no saben cómo gritaba. ¿Vieron su mirada? Es terrorífico. Creo que está exagerando. Tal vez es solo un poco tímido. Cuenta lo Ladybug. Les pedí que dibujar a alguien. ¿Qué está diciendo? De su familia, pero... Todos dibujaron a sus perros, a su gatos, a sus familias, a sus juguetes. ¿Saben qué dibujó?
un monstruo. Un zombie horrible. Hay que hablar urgente con sus padres. Lo intenté miles de veces. Nunca vinieron. Falta muy poco tiempo para la hora que hacemos todas las años y no sabe qué vamos a hacer. ¿Pensaron algo? No. Levantan la mano. Una comedia musical. Eso lo hicimos el año pasado. ¿Sobre qué tema? Sobre robots que se enamoran. Pero los robots bailan mal. ¡Por eso! No es mala idea. ¿Alguna más? Una historia de suspenso. Eso lo hicimos hace 2 años. ¿Con animales? ¿Cómo es eso? Nosotros teníamos los animales. Yo soy el moco peludo. Yo el gato detective. ¡Miau! Yo el pájaro testigo. Es muy infantil, chicos. Julia tiene razón. ¿Cuántos años tenemos? ¿4? Ya somos grandes, Ashley. ¡Calla, moco peludo! Chicos, no tenemos mucho tiempo. ¿Y a ti, Elliot? ¿Qué te parece? ¡Elliot! ¿Sí? ¿Qué te parece? ¿De qué? La idea de Ashley sobre el obra de teatro, Elliot. ¿Qué obra de teatro? Especial. Reunión ahora en la cueva. Misión especial. Reunión ahora en la cueva. Misión especial. Reunión ahora en la cueva. Esto no puede seguir así. Tenemos que hacer algo. Es misión especial del equipo de tigres. No estaría tan segura. Irene. Votemos. ¿Quién quiere ayudar a Elliot? Vale. ¡Perfecto! Bueno, ¿qué puedo hacer el equipo de tigres? Muchas cosas. Primero tenemos que averiguar qué hace Elliot después de la escuela. Debemos ir a su casa y espiarlo. No cuentes conmigo. Irene, no seas miedosa. ¿Y si su familia nos descubre? Ellos nunca han visto a los maestros. ¿No es rarísimo? Rarísimo. ¿Y si los padres son asesinos? ¡Irene! Si sabemos qué le pasa a Elliot, podemos ayudarle. Entonces tenemos que saberlo. Eso mismo. ¿Estáis listos? ¡Estamos listos! Yo no sé.
todo eso huele mal. Será por la caca del perro. Bueno, ¿a qué esperamos? ¡Vamos! Vamos a morir todos. Toma, voy a mirar por la ventana. La casa parece normal. Chicos, tenemos que entrar a la casa de Elliot en silencio. No cuenten conmigo. Casi nos matan de susto. ¿Por qué están vestidos así? Es la vestimenta del escuadrón de rescate. ¿Y qué va a hacer acá? Vinimos a ver qué pasa con Elliot. Tenemos que ayudarlo. ¿Vieron cómo se comporta? No es normal. Si sabemos qué le pasa, podemos ayudarle. ¿Y ustedes qué hacen? Lo mismo que ustedes. ¡Excelente! ¡Unamos fuerza! ¡Eso! Cuantos más seamos, mejor. Menos peligro. Creo que no hay nadie. Dijimos lo mismo. Se nos ocurrió entrar. Dijimos lo mismo. Podemos dividirnos. Algunos entramos. Y otros que quedamos haciendo guardia afuera. ¡Perfecto! Yo voy a quedar haciendo guardia afuera. Tú vienes conmigo. Vamos a entrar. ¿Qué sitio es este? ¿Estoy loca o es diferente adentro? No, no estás loca. Se los dije. No hagan ruido. ¿Quién me está tocando el pie? Yo no. Yo tampoco. Yo no soy. ¡Qué mono! ¡Está loco! ¡No! ¡Espera! Yeah.
para chistes. Chicos, ¿es una broma? ¡No! Vamos a vernos con nuestros propios ojos. Estamos en la final del concurso. Hey, mamá, can we say? Let's see your cameo, cameo. They walk and they talk and they talk and they talk. After school when the school bell rings, all those things. But nothing rhymes with Junie. And Lenny and Lenny and Lenny. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harta de repetir la misma historia. Y ya no puedo más, y ya no puedo más de mi vida. Sugar cookies is pretty cool, and they'll keep things up, and they keep things up again and again. You can make things better when. No lo deja ser feliz. Es como una pesadilla. No puede estudiar, ni jugar, ni dormir. Por eso se duerme en clase. Y pega esos gritos. Y está todo el tiempo distraído. Y triste. O enojado. Tenemos que hacer algo. ¡Sí! Esto no puede quedar así. ¡No! ¿Por qué no? ¿Pero qué? Ya sé, tenemos que enfrentar a los monstruos. ¿Pero cómo? Ya sé. No haciendo nada, ¿verdad? Dejando todo como está. Es mucho. Olía dijo que los padres de ellos nunca vinieron a las reuniones con los profesores. ¿No? ¡Exacto! Y cuando fuimos a la casa de Elliot, parecía normal. Por dentro era infierno. Eso mismo. ¿Entonces? ¿No se da cuenta? ¡No iré! Los monstruos no quieren salir de la casa. ¿Y con eso qué? Si queremos pelear con los monstruos, tenemos que hacerlos salir de la casa.
porque ellos no quieren salir. ¡Exacto! Eres una genia. Pero eso es muy peligroso. Mejor no hacer nada. Tenemos que sacar a los monstruos de la casa. No. Es la única manera de liberar a Elliot. Yo soy una tonta. Me equivoqué. No me hagan caso. Pero ¿cómo vamos a sacar los monstruos de la casa? Yo tengo una idea. Vamos a asustarles. Se llama naturaleza muerta. ¿Naturaleza muerta? Eso mismo. ¿Y por qué ese nombre? Piensen ustedes, ¿qué ven acá? Unas manzanas. Pero más. Una cosecha de pino. Exacto, pero como no es real, se le llama muerta. Es como si fuera un zombie. Algo así, fruta zombie. Ahora, quiero que ustedes dibujen una naturaleza muerta. Puede ser cualquier cosa. Una planta, una flor, una fruta. ¿Una familia? No. Con personas no es naturaleza muerta. ¿Se dieron cuenta? Elliot no vino. Tal vez llega más tarde. O está enfermo otra vez. Hay que actuar. No se puede esperar más. Hoy mismo. Antes que sea tarde. Antes que sea una naturaleza muerta. ¡Hey! ¡Silencio ahí atrás! No es la hora de clase. Estamos practicando para la obra de teatro. Es una sorpresa. Bueno, seguir practicando. Thank you.
dije, nos van a comer. Calla, Irene, siga bailando. ¡Elliot! ¡Llama a tu padre! Quieres gritar y un sonido. ¿Qué está haciendo toda esta gente aquí? ¿Quieres huir? Déjame ayudarte a respirar, a mejorar. Sal de tu casa y verás el mundo que te espera. Es hermoso de verdad. No tengas miedo. Familia, que por las noches tratas de evitar, no te apoyan, no saben cómo comunicarse, te aterrorizan, parece que no hay forma de escapar, que es el final. Sal de tu casa y así. Hacia la felicidad. ¡Gracias!
Ven con nosotros. Ya, ya. Reunión ahora en la cueva. Uy, perdón. Vale. Rolling on. Quiet as well. Please approach the front for dismissal. Eso, exactamente así. Que dibujaran a alguien de su familia. Action. Pero ¿cómo vamos a sacar los monstruos de la casa? Dad. Thank you, Balo. Vale, ahora ¿qué? ¿Ellos no quieren salir? Okay, I'll look with the camera. You look at the camera? Okay, one more time. Action. Action. Tenemos que sacar a las monstruos de la casa. Asusta. Me parece que no eres el único que se asusta, Irene. Sí. Wait, what line am I doing? Tell me what line. I don't know. Do I go? Do I finish? Do you finish? Yay! Venga, Cassandra. Action. No, no, no. Levantan la mano. La 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 la. La. Uy, pero. ¿Quieres jugar para siempre? Okay, don't do this con las manos. Las manos quietas. Así. Perfecto. Si lo vete. En la misma posición, en la misma posición. ¡Fuera! Pasamos de días. What color is the sky anymore? It may not be the boss of lunch, but the boss of sugar cookies is pretty. ¡Ya tenemos un canelón! En un sonido sale. ¡Elia! ¡Elia! Y esa familia que por las noches trata de no te apoya, no saben cómo comunicar. Acción. Yo solo quiero mostrarte el camino real hacia la felicidad. Libera el corazón, abre tu mente. Al sonreír, podrás contar conmigo para siempre. Vale, está como disqueando. No abras tanto los dedos. Muévelos así, camino de abajo.
siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Muy bien, el E.T. on the back.